Hola, me llamo Anur Izzah binti Ahmad Zamri. Mi número de matrícula es 196184. Hoy voy a leer una historia titulada Blanca Nieves. Érase una vez una reina que, cosiendo junto a su ventana, se pinchó en el dedo y vio cómo la sangre cayó en la nieve. Fue entonces cuando deseó tener una hija con la piel tan blanca como la nieve, los labios rojos como la sangre y el pelo negro como el ébano. Y su deseo se cumplió, naciendo la princesa Blancanieves. Pero la reina murió después de dar a luz, y el rey se casó con una hechicera poderosa que tenía un espejo mágico. La reina hechicera solía preguntarle a su espejo una pregunta casadía: Espejito, espejito, ¿quién es en la tierra más bella de todas? Y el espejo le contestaba: Tú, mi reina, eres la más bella de todas. Pero cuando Blancanieves cumplió 17 años, era tan bonita. Ese día, cuando la reina preguntó a su espejo, él respondió: Mi reina, estás llena de belleza, es cierto, pero Blancanieves es más bella que tú y nunca podrás cambiar eso. La reina estaba celosa, ordenó a un cazador asesinar a Blancanieves en el bosque y, para asegurarse, le exigió que le trajera el corazón de la niña. El cazador se arrepintió, le dejó escapar y le llevó a la reina el corazón de un ciervo joven, que luego fue cocinado por el cocinero real y comido por la reina. En el bosque, Blancanieves descubrió una pequeña casa que pertenecía a siete enanos y decidió entrar para descansar. Allí, estos se apiadan de ella. Si mantienes la casa para nosotros, cocinas, haces las camas, lavas, coses, tejes y mantienes todo limpio y ordenado, entonces puede quedarse con nosotros y tendrá todo lo que quieras. Le advirtieron, eso sí, que no dejara entrar a nadie mientras ellos estuvieran en las montañas. Mientras tanto, la reina le preguntó a su espejo una vez más quién era la más bella de todas, y horrorizada se enteró de que Blancanieves no solo estaba viviendo con los enanos, sino que seguía siendo la más bonita de todas. La reina usaba tres disfraces para tratar de matar al Blancanieves mientras los enanos están en las montañas. En primer lugar, disfrazada de vendedora ambulante, la reina ofrecía a Blancanieves coloridas cintas para el cuello. Blancanieves se prueba una, pero la reina la aprieta tan fuertemente que Blancanieves cae desmayada, haciéndole pensar la reina que estaba muerta. Blancanieves es revivida cuando los enanos le retiran la cinta de su cuello. A continuación, la reina se disfraza de persona mayor que vende penes y le ofrece un pene envenenado a Blancanieves. Aunque
Blancanieves resiste a que la mujer la ponga el peine. Esta lugar, ponérselo a la fuerza y Blancanieves cae desmayada. Cuando llegan los enanos de las montañas, le quitan el peine y se dan cuenta de que no alcanzó a clavárselo en la cabeza, sino que solo las rasguñó. Por último, la reina prepara una manzana envenenada, se disfraza como la esposa de un granjero y le ofrece la manzana a Blancanieves. Cuando ella se resiste a aceptar, la reina corta la manzana por la mitad y se come la parte blanca y le da la parte roja y envenenada a Blancanieves. Ella come la manzana con entusiasmo e inmediatamente cae en un profundo sopor. Cuando los enanos la encuentran, no la pueden revivir. Aún manteniendo su belleza, los enanos fabrican un ataúd de cristal para poder verla todo el tiempo. El tiempo para y un príncipe que viaja a través de la tierra ve a Blancanieves en el ataúd. El príncipe está encantado por su belleza y de inmediato se enamora de ella. Este les ruega a los enanos que le den el cuerpo de Blancanieves y pide a sus sirvientes que trasladen el ataúd a su castillo. Al hacerlo, se tropiezan en algunos arbustos y el movimiento hace que el trozo de manzana envenenada atorada en la garganta de Blancanieves se caiga haciéndole despertar. El príncipe luego le declara su amor y pronto se planea una boda. La vanidosa reina, creyendo aún que Blancanieves está muerta, pregunta una vez más a su espejo quién es la más bella de la tierra. Y una vez más el espejo la decepciona con su respuesta. Tú, mi reina, eres bella, es cierto, pero la joven reina es mil veces más bella que tú. Sin saber que esta nueva reina era, de hecho, su hijastra, la reina es invitada al matrimonio de un príncipe de un país vecino. Cuando se da cuenta que la nueva reina es la princesa Blancanieves, la reina hechicera se asusta y se desespera tratando de pasar desapercibida. Sin embargo, el príncipe y Blancanieves la ven. Blancanieves la reconoce y le cuenta al príncipe todo lo que aquella le hizo a ella. Como castigo por sus malos actos, el príncipe, que ahora es un rey, manda a confeccionar un par de zapatos de hierro que son calentados al fuego hasta quedar rojos. Luego obliga a la reina a ponérselos y bailar hasta que cae muerta. Fin. Gracias. Adiós.